Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejo Pizarro y hoy veremos un viaje muy hermoso en Cata Internacional, servicio Royal Suite de Santiago a Mendoza cruzando la cordillera de los Andes y algunas otras cosas más. Un viaje muy lindo, así que muchas gracias por pinchar este video. En cada viaje y cada día siempre me despedía de Kirby, mi perrito regalón que hoy ya no está con nosotros. Y tal como ese vínculo tan hermoso, tan bonito, el viaje de hoy es uno de esos trayectos maravillosos que nos ofrece la vida. De lo más lindo, creo yo, que de lo que se puede ver en este continente. Ese día llegué en metro hasta Universidad de Santiago y de ahí caminé al terminal sur de Santiago. Llegué con tiempo, pregunté en boletería por mi bus, pero me lo cambiaron y de rebote me asignaron un asiento en este hermoso bus Royal Suite de Cata Internacional. Son esas cosas locas que pasan a veces, imprevistos que suceden. Este bus negro de Cata Internacional es muy elegante y hermoso, quedé muy feliz al verlo, esto porque sin proponérmelo viajaría en uno de los mejores buses de la ruta. Este video quedó como un recuerdo de un viaje en estos buses antes del bicho, aunque también tuve que renunciar a algunas cosas por ese cambio. De la ruta Santiago-Mendoza, Cata Internacional a veces ponía estos buses Royal Suite. Los aficionados de transporte los vimos varias veces, pero no era algo permanente y tampoco funcionaba todos los días, como que tenías que tener suerte. Y ese día yo tuve la suerte, la bendición de poder viajar en un bus de estos. Fue mera chiripa, mucha, mucha suerte, como decimos. Subí al bus, quedé en un asiento en el segundo piso. Yo originalmente tenía pasaje en Andesmar, en otra empresa de la competencia, y viajaría en la ventana panorámica. Pero ambas empresas habían vendido muy pocos boletos en ese horario, entonces juntaron a los pasajeros de ese bus Andesmar con los de este bus y salió un solo bus. Una especie de competición. Por eso hay que llegar con tiempo al terminal, por lo menos una hora antes para viajes internacionales, porque siempre pueden pasar cosas. Perdí la ventana panorámica, pero viajé en un bus con un asiento mucho más cómodo, con pantalla de entretenimiento, algunas cosas para comer y al precio del asiento más económico. Es una cosa por otra. Si no, habría tenido que pedir devolución, pero ya tenía el alojamiento y tenía otros boletos de otros buses. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero hay que disfrutar la vida como viene nomás. Creo que esa es la actitud y quedará para otro viaje el poder viajar en ventana panorámica. Les decía que es un viaje muy lindo. Yo creo que en América Latina somos muy afortunados, tenemos paisajes preciosos, todos los países tienen atractivos naturales muy lindos y también los latinos somos gente cálida de corazón. Para mí, todos estos viajes que cruzan la cordillera de los Andes son viajes emocionantes, los trayectos más lindos que puedes hacer en la vida, y eso que hay montones, montones de trayectos hermosos, preciosos. Pero cruzar la cordillera tiene su épica, su aventura, y son viajes que repetiría muchas veces de ser posible. Ese día, Santiago estaba nublado y fresco, una mañana de primavera, de septiembre. Igual me dabas chiste, ¿eh? Porque si bien me gusta viajar en Cata Internacional, siempre me han parecido buses bonitos y llamativos. Meses atrás había comprado para viajar en Vallecito, pero llegó un bus Cata, un Royal Suite hermoso. Ahora quería viajar en Andesmar para ocupar otra empresa, porque yo soy un pasajero infiel y siempre viajo en otra empresa. Compré el pasaje con tiempo, vi los buses en el terminal, pero llegó un Cata. Nada que hacer. A disfrutar nomás, puedo disfrutar. Igual que agradezco, yo le agradezco a Dios, aparte de poder hacer viajes bonitos, desde el cielo me pusieron el mejor bus de la ruta, o al menos esa es la forma en que yo veo estas cosas. Viajar te cambia la cara, dice la caja, y es algo cierto, viajar es motivante. Al salir de Santiago, la tripulación nos dio la caja con el snack, por el bicho esto ya no lo dan. La caja tenía alfajores, galletas, café, té, azúcar y endulzante. Yo en el camino me fui comiendo todas estas cosas. Los alfajores son los alfajores típicos de Argentina. Son ricos, aunque la masa es diferente. Los alfajores de Chile y los de Argentina son diferentes en la masa. La galleta es un poco distinta. La galleta es una galleta de soda.
Y en el viaje la tripulación te brindaba agua caliente para beber el café o el té según lo que tú querías beber. Este servicio Royal Suite es como la categoría de lujo de Cata Internacional. La tripulación te daba audífonos individuales para conectar con la pantalla y con el bicho, tanto en Chile como en Argentina, lo que llamamos servicio a bordo desapareció. Por ley, no están dando frazadas, almohadas, comidas, audífonos. Incluso hay servicios sin asistentes en algunas empresas. Por eso creo que tiene más valor todavía poder viajar en estos buses cuando sí tenían todas esas atenciones. En este bus, todos los asientos tienen pantalla de entretenimiento individual. Hay un catálogo de películas con distintas clasificaciones. Todas están en español y con subtítulos. Yo en los viajes no veo muchas películas, eso lo tengo que reconocer. Salvo que estén dando alguna película en el televisor del bus, pero que yo elija una película es difícil. Me gusta más ver el paisaje, escuchar música. Y acá, además de poder escuchar la música, podías ver los videoclips de varias canciones y artistas. Y también podías conectar al puerto USB de la pantalla y yo así pude cargar el celular. Además del cambio de empresa, tuvimos un cambio de ruta. No alcanzamos a viajar mucho. Antes del túnel Chacabuco tuvimos que desviarnos. El bus se devolvió y tomó otro camino para llegar a los Andes y a Mendoza. Hubo un accidente en el túnel. Un auto se incendió. Afortunadamente no hubo muertos, pero el tránsito estaba parado y eso no iba a cambiar en varias horas. El viaje Santiago-Mendoza tiene cerca de 360 kilómetros normalmente. Nosotros esta vez viajamos 480. Demoramos cerca de 6 horas y media y la línea morada es el desvío que hicimos. Imprevistos. Siempre en los viajes puede haber imprevistos. Cuando uno viaja de rutas internacionales, es común que a veces me lleguen mensajes o comentarios y me pregunten cuánto demora. Y es demasiado variable, nunca es igual. De mis viajes a Mendoza, que no son tantos, pero he viajado más de una vez, nunca ha sido igual. La primera vez estuve 6 horas en la aduana, 6 horas parado, allá, en la aduana argentina. Llegué a la madrugada, esa primera vez fue traumática. Ahora este bus también iba atrasado por el accidente, pero no se notó mucho. Pero lo que voy es que es variable, nunca hay una duración fija. Piensa que va a ser todo el día. De hecho, pudimos ver otras zonas cercanas a los Andes, vimos el río Aconcagua, y el bus llegó al terminal de los Andes con un atraso de unos 30 minutos que tampoco fue mucho, pensando en el taco que hubo y el desvío. En los Andes subieron más pasajeros y ahí el bus quedó casi lleno. Ahora, mientras vemos estos paisajes bonitos, les comparto un par de reflexiones. Yo soy muy agradecido de la vida, de poder estar aquí, de vivir estas cosas tan bonitas, y también soy agradecido de, no sé cómo describirlo, pero tiene mucho que ver con la razón, o porque creo yo, que te pueden gustar mis videos, o los libros que he escrito, o los artículos que he escrito, y es algo que yo le llamo sensibilidad al tiempo. Aunque podría ser obsesión con el tiempo, pero no es cronopatía. Yo no sufro por el tiempo. Así que creo que sensibilidad suena más bonito. Sensibilidad al tiempo. Nosotros vamos en paralelo al río Aconcagua, que le da el nombre a toda esta región, y estamos yendo hacia un punto llamado el Salto del Soldado, que ya hemos visto en otros videos. Un acantilado aquí hay donde las montañas casi se juntan y queda un espacio muy pequeño donde pasa el río. Todo el lugar es súper bonito, este viaje tiene unos paisajes hermosos, nos estamos adentrando en la cordillera, en las montañas. Y la sensibilidad al tiempo, por definirla, yo creo que la fui desarrollando gracias a las cámaras. Porque desde adolescencia que he ocupado cámaras de fotos, y me entretenía mucho tomar fotos en la calle, a los transportes, pero también a algunas personas y también escenas cotidianas. Cuando tomas tanto registro del día a día, y quizás le pasa a otras personas que toman muchas fotos, yo tengo miles y miles de fotos, cuando las veo para editar esas fotos, o para buscar alguna foto específica, es como tener montones de álbumes de fotos, po. O sea, es inevitable que yo a veces esté buscando una foto, y que pare un rato y me ponga a ver qué hice ese día, a recordar las cosas que pasaron. Por eso el libro Los Héroes del Tiempo tiene los diarios de cotidianidad, que es lo mismo, es como una bitácora pero con un día específico, ¿qué hice en un día? Eso lo he hecho toda mi vida,
Y te puedo decir algo sencillo. Como consejo que no pediste, pero que vas a agradecer. Toma fotos. Toma fotos de ti. Graba. Grábate. Hace registro de tus seres queridos, de tus amigos, de tus perros, de tus gatos, de tus loros, de lo que sea. Las calles que amas, esos edificios que siempre ves, todo eso regístralo. La gente toma fotos de lo que considera importante, de lo que les llama la atención, de un momento especial, de algo especial. Pero la gente no tenía o no tiene el hábito de retratar su vida cotidiana, porque la vida cotidiana la vive nomás. Entonces, esos momentos que a mí me parecen muy bonitos, muy sublimes, por muy rutinarios que sean, esos momentos se pierden. Este viaje es súper lindo, hermoso, bellísimo. Pero ver a mi perro de nuevo y revivir momentos como esos, como esa despedida que teníamos en cada viaje, es algo sublime y va más allá de los paisajes. La voz, las caras, las miradas, la esencia de quienes amamos, por más que queramos, no podemos parar el tiempo. Pero con las fotos y los videos podemos jugar a atrapar el tiempo, a atrapar esas cosas, a creer que podemos regresar por un momento y escuchar esa voz, ver esa cara, ver esa mirada, para todos esos días en que esos momentos dejarán de ser. Los libros también tienen lo mismo. La magia de la escritura es que puedes decirle tus cosas a alguien que vive en un tiempo diferente o en un lugar diferente. Cuando llegues el libro de alguien, si bien puedes leer un relato o un conocimiento, también estás leyendo cómo esa persona te está contando eso. Está la esencia de las personas entre cada frase, en cómo organizar, cómo ordenar toda la información y cómo decir las cosas. Es como conversar con alguien, es mágico. Y mágico es también la hermosura de este camino legendario. La cuesta Los Caracoles, la famosa cuesta en zigzag del Paso de los Libertadores. Ese día teníamos buen tiempo, no había tantos camiones, las vistas son impresionantes. Me alegro haber podido quedar con un asiento en ventana y poder ver esto, disfrutarlo de esta manera. ¡Qué cosa más bacán! Le agradezco tanto a Dios por tantas cosas lindas en mi vida y también por esto. Y justo ahí vemos un bus de Andesmar. Ese era el bus en el que quería viajar, otro bus Marco Polo G7. Pero bueno, son cosas que pasan, lo vimos pasar. Cuando veamos la ficha, les contaré más sobre estos buses Royal Suite de Cata Internacional y también de ese bus de Andesmar que no pude tomar, pero que vieron y que era el bus original de este episodio. La Cuesta de los Caracoles tiene 29 curvas o 29 zigzags, aunque no están todos juntos. Al estar en Santiago y en los Andes, estábamos en el Valle Central de Chile, una zona con una altitud baja. Santiago está a 570 metros sobre el nivel del mar, los Andes está a 820 metros, y esta cuesta, cuando llegamos arriba, cuando estemos en la última curva, estaremos a 2800 metros. Y los cerros de alrededor, obvio que tienen mucho más, son montañas de unos 4000 metros, algo así. Yo creo que la montaña tiene esa magia de ponernos en el lugar que nos corresponde. Somos una cosa ínfima, chiquita, muy chiquita en el universo. Un granito de polvo en la Vía Láctea o del montón de galaxias que hay. Pero es el amor, esas cosas que nos hacen brillar la mirada, la que le dan sentido a todo esto que vivimos. Desde el camino podemos ver la Laguna del Inca y la zona de Portillo, el centro de esquí. En otro video les mostré un tour yendo a esa zona y vimos toda esta parte con nieve. Fue hermoso. Ojalá alguna vez pueda hacer este viaje en invierno, grabarlo en ventana panorámica y ver todo el paisaje con nieve. Es una hermosura, me imagino que debe ser muy lindo. Pasamos por la aduana chilena, pero no paramos. Los trámites en el Paso de los Libertadores son integrados, solamente paras en una de las aduanas. Entramos en uno de los cobertizos, que son estos túneles que están en zonas donde hay avalanchas o donde se acumula mucha nieve. Por eso la ruta hemos pasado muchos cobertizos por toda la nieve que cae siempre. Y un poco más allá llegamos al final de Chile. La frontera está en el túnel Cristo Redentor. Son como 3 kilómetros de túnel. Antes de 1980 había que remontar otra cuesta para cruzar el cerro. Increíble, ahora es un túnel, es más sencillo. Estamos un rato en el túnel, parpadeamos y ¡paf! ¡Estamos en Argentina!
Nosotros vamos directo hacia la aduana de Horcones. Ahí nos tocan los trámites. Y bueno, bienvenidos a la República Hermana de Argentina. En Argentina hay varias cosas que llaman la atención, además de ver la cordillera de los Andes desde el otro lado, que es un poco raro. El camino va junto al río de las Cuevas, que tiene un color intenso por los sedimentos, y las montañas también tienen un color parecido, color con ciertos tonos de rojo, como de arcilla, aunque hay otros que tienen otros colores. Las aguas de ese río después se juntan con otros ríos de la cordillera y forman el río Mendoza, y ese mismo río llega a la ciudad donde nosotros vamos. En algunos momentos vemos una montaña enorme con nieve, y ese debería ser el Monte Aconcagua, aunque no estoy 100% seguro, pero sería lindo que fuera. Es la montaña más grande de América del Sur, con más de 6.900 metros y una cosa muy muy linda. Ojalá que sea. Nunca he sabido si he visto la Aconcagua o no. Y en la zona de Puente del Inca llegamos a la aduana de Horcones. Esta es la parte más incierta del viaje porque uno nunca sabe cuánto demorará. Depende de muchas cosas, del tránsito, de los funcionarios, del clima, porque puede haber mal tiempo y el paso puede cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. En la aduana el bus tiene que quedar completamente vacío. Todos los pasajeros tienen que bajar y también todos tienen que llevar sus equipajes de mano. En mi caso, la mochila. Estos buses de Cata Internacional tienen fotos de lugares en la parte de atrás. Cada bus tiene fotos distintas. La unidad 1012, que es el bus de nuestro viaje, tenía fotos del monumento de la Plaza San Martín de Mendoza, un homenaje al general José de San Martín. Para mí, esta pausa en la aduana es el lugar ideal para tomar fotos del bus y de sus detalles. Por eso la foto de portada de estos viajes internacionales la hago aquí. El sol que se ve puede ser algo engañoso, porque aunque se ve cálido, en realidad la montaña es fría. Y en ese lugar igual hacía algo de frío. Para estos trámites siempre es bueno tener ropa abrigada. De los trámites, sin entrar en tanto detalle porque me preocupan más los paisajes que este tipo de cosas, lo primero era el control migratorio. Nosotros como chilenos podemos viajar a Argentina con el carnet de identidad, no necesitamos otro documento. Y los argentinos que vienen también, vienen con el DNI, no necesitan otro documento. Si ya eres de otro país, ahí probablemente sí necesite otras cosas. Básicamente el control migratorio es lo primero, y después hacen revisión de los equipajes, tanto el equipaje de mano como el equipaje de bodega, que obviamente eso no lo voy a grabar, pero es parte de lo que es el paso por la aduana, que en este caso fue un paso muy expedito, bastante expedito. A la salida de Horcones, yo me empecé a comer el snack de almuerzo. La tripulación nos dio un pan con queso y jamón, un pan rico, ya eran cerca de las 3 de la tarde. Nosotros vamos a ver la ficha y después seguiremos con el viaje, porque ya nos queda la parte para llegar a Mendoza. El bus es un Marco Polo Paradiso 1800DD G7, chasis Mercedes-Benz, año 2017. El bus tiene asientos cama ejecutivo, 31 asientos arriba y 11 asientos abajo. Y en 2019, Cata Internacional tenía 84 buses inscritos, y de ellos, 19 buses eran Royal Suite. Esta categoría era el servicio de lujo o servicio premium de Cata Internacional. En algunas rutas había comida caliente, vinos, postres, cena, además de asientos suite con reclinación en 180 grados y pantalla de entretenimiento, la categoría cama premium que tenemos en Chile. Los buses más antiguos tenían configuración suite en ambos pisos, es decir, asientos con reclinación en 180 grados en los dos pisos, 26 asientos en total, 20 arriba y 6 abajo. Después llegaron buses con 37 asientos, 31 asientos cama ejecutivo arriba y mantienen los 6 asientos suite abajo. Y de los buses Royal Suite inscritos, porque hubo otros más antiguos, había buses Metal Sur Starbus, que es un modelo icónico de esta carrocería argentina y también de Cata Internacional. También había unidades Metal Sur Starbus 2, que es la evolución de este modelo, e incluso unas pocas unidades Metal Sur Starbus 3, que ese bus lo grabé yendo a Buenos Aires.
Con carrocería Marco Polo, había un bus Marco Polo G6 que pillé yendo a Buenos Aires. Ese bus era suite completo de 26 asientos. Y por último tenemos los buses Marco Polo G7 como el bus de este viaje. Y estos buses más nuevos, los Starbus 3 y estos Marco Polo G7, tienen solamente asientos cama ejecutivo, 42 asientos. Aquí ven mi pasaje original en Andesmar, con los cambios realizados por las vendedoras de Andesmar y de Cat Internacional. En 2019, la empresa Andesmar Chile había incorporado unos buses Marco Polo G7 con chasis Volvo. El plan original era viajar en estos buses nuevos, que son bonitos, aunque no tienen pantallas y arriba tienen asientos semicama, que es más económico y son de 4 filas en vez de 3. Por último, como siempre, mis videos son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Todos esos libros esperan por ti. Muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros y también con el querido botón super gracias de YouTube. De verdad, muchas gracias. Y recuerden tomar fotos, grabar, disfrutar, amar a sus seres queridos. Hay que hacerlo en el presente. Ese es el consejo de este viaje. Sigamos con el viaje, sigamos con la aventura. El viaje en el territorio argentino tiene su encanto. Tanto Chile como Argentina tienen paisajes hermosos. A mí me encanta recorrer ambos países. El camino en Argentina no tiene cuestas tan pronunciadas. La pendiente es mucho más suave, pero el paisaje sigue siendo impresionante. Cruzamos varios ríos cordilleranos, seguimos viendo montañas muy altas y todo el viaje que vemos desde este lado del bus es el valle del río Mendoza. El cajón del río Mendoza. Vemos el río desde las alturas, el camino tiene varios túneles para cruzar los cerros y por momentos vamos cerca de los precipicios. La ruta es muy linda, pero también es muy respetable. Yo estaba feliz, súper feliz. Valió la pena despertar temprano para viajar en este bus a Mendoza y ver todo esto. Creo que hay que llenarse de cosas que valga la pena, hacer esas cosas que te motiven, que te gusten, que disfrutes. Hay que darse esa oportunidad de hacer estas cosas. Otra cosa positiva es la fecha. Como este viaje es de primavera, tenemos más horas de luz y más encima teníamos horario de verano. Veremos todo el viaje con luz de día, todo un privilegio porque en otros meses no es así. Yo en un viaje anterior, que también tengo un video, llegué de noche. El trayecto en alta montaña es súper bonito y a mí, no sé, me emociona, me relaja. Y también me dan ganas de compartir estas vistas con mis papás, con mis amigos, de que ellos estén ahí conmigo viajando. Y en parte ustedes cumplen ese deseo, porque les cuento el viaje, ven estos paisajes y muchos de ustedes me escriben de que se sienten aquí. Los viajes tienen doble cara, porque por una parte ves cosas distintas, sea un viaje urbano en el metro, en una micro, en un tren, o sea un viaje entre ciudades, un viaje más largo, en un avión, en un bus, en un barco, en lo que sea. Están los paisajes por una parte, lo que ves, pero también está el viaje interno. Tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos, lo que te va surgiendo, esas divagaciones. Uno se vuelve como un manantial y surgen y surgen y surgen cosas nuevas porque son estímulos. Y uno empieza a pensar en cosas que a lo mejor ni siquiera se acordaba cuando se subió al bus. Esas cosas suceden con los viajes y es mágico. En el camino pasamos por varios pueblos pequeños, ya con los primeros árboles grandes y las zonas verdes, sabemos que estamos llegando a Uspallata, la primera ciudad grande de la ruta, aunque el bus no para aquí. Uspallata es un oasis, o al menos esa es la impresión que me da, porque es un rincón verde pequeño, en medio de la aridez, del frío de las montañas y la soledad de las pampas. Aquí vemos un bus de turismo, otro Marco Polo G7, hemos visto muchos Marco Polo G7, en estas rutas cordilleranas, al menos de lo que recuerdo de otros viajes, es común ver buses de turismo. En un puente largo, cruzamos el río Uspallata y el río Mendoza, y aquí es donde juntan sus aguas. Hay vestigios de líneas férreas, pero ya no hay tren, todo el tránsito es con vehículo. Y desde este lado, a ratos estamos pegados a las montañas, montañas con diferentes colores, con distintos tipos de rocas. Si estuviésemos en el otro lado de la ventana, veríamos el río Mendoza, porque cruzamos, estamos en el otro lado.
Y en la ventana panorámica habríamos visto las dos caras del viaje, el río a un lado y después el río al otro lado. El camino sigue mientras el sol va cayendo, vemos el atardecer, y para mí es un poco raro ver las montañas hacia el otro lado, como que la costumbre me hace verlas siempre hacia mi derecha y ahora están hacia la izquierda, es una cosa un poco curiosa. Pero es que llevo muchos años viendo la cordillera hacia un puro lado, po. Con la luz del atardecer, llegamos a la ciudad de Mendoza. Mendoza es una de las ciudades principales de Argentina y también de todo el eje de la Ruta 40, una ruta legendaria de Argentina que va de norte a sur, que también tiene todo un cuento turístico. Fue un viaje maravilloso, súper, súper, súper entretenido. Delante de nosotros vimos un bus de Andesmar, categoría primera clase, que sería un spoiler porque ese es el equivalente al Royal Suite de Cata Internacional, y días después hice el viaje a Mendoza a Buenos Aires en un bus de esos, una experiencia muy linda que ya está en video, ya lo mostré hace meses atrás y fue un viaje maravilloso, así que también si lo quieren ver, disfrútenlo. Mendoza tiene un gran terminal que agrupa a todas las empresas de buses nacionales y también las que hacen rutas internacionales, y se llama Terminal del Sol. Este bus llega a la parte antigua del terminal, aquí llegan los buses internacionales, porque hay otra zona renovada que es diferente, donde están los buses que van hacia otras partes de Argentina. Eso ha sido el viaje, qué maravilla llegar, llegamos con luz, llegamos temprano, un viaje súper súper expedito. Un gusto haber podido coincidir con este bus tan bonito y cómodo, aunque no era la idea original, pero la disfruté de todas formas, fue un viaje muy bonito. Espero que hayan disfrutado de todo el episodio, del viaje, que se hayan sentido ahí. Agradezco a Dios por todo, también por ustedes, por la sintonía, la buena onda, la buena conducción también del personal de Cata, un viaje con una conducción impecable. Agradezco los buenos comentarios y por poder vivir todas estas cosas tan bonitas, pues, tan divertidas. Los invito a seguir disfrutando de los viajes, los videos, los reportajes, de este cariño por el transporte público. Muchas bendiciones, saludos, que tengan bonita semana y no se olviden, tomen fotos de esas cosas que aman. Disfruten. ¡Chau! Bendiciones.